Hola, ¿qué tal? Y bienvenido al canal de Dilo en Tutos PC. El día de hoy quiero enseñarte a crear contactos y grupos de contactos en tu cuenta de correo electrónico Gmail. Para este video me encuentro en la cuenta de correo electrónico del canal Dilo en Tutos PC. Voy a agregar un nuevo contacto, entonces lo que voy a hacer es desplazar el cursor a la parte superior izquierda donde dice Gmail. Voy a dar clic y de estas opciones voy a dar clic donde dice Contactos. Se carga una nueva pestaña. Aquí nosotros vamos a poder visualizar la interfaz para administrar nuestros contactos. En este caso yo ya tengo dos contactos agregados. Voy a agregar un nuevo contacto, entonces lo que voy a hacer es desplazarme a la parte inferior derecha donde aparece un círculo con una persona y un signo más. Voy a dar un clic. Se muestra esta ventanita. Aquí vamos a introducir el nombre de la persona que nosotros deseamos agregar. En este caso, por ejemplo, voy a escribir acá Diego Lozano. Miremos cómo Gmail nos hace sugerencias de personas que ya se llaman así. En este caso, pues la persona que yo deseo agregar no aparece en estas sugerencias. Entonces voy a dar clic en el botón Crear. Aquí aparecen un montón de campos para nosotros agregar información del contacto, ya sea si tú quieres agregar una foto, un apodo, dónde trabaja la persona, el cargo que éste tiene en la empresa. En caso de que tú quieras agregar toda esta información, lo puedes hacer, no es obligatorio. Para mí los campos importantes, pues obviamente es donde se agrega el correo electrónico de la persona. Voy a poner aquí el correo electrónico de esta persona. Voy a agregarle también un número de teléfono. Y cuando ya haya terminado de agregar toda la información de este contacto, voy a dar clic en el botón guardar. Ya tenemos allí el contacto. Aquí en esta parte pues se muestra toda la información que hemos agregado. Quiero salir de aquí. En caso de que tú tuvieras ya grupos creados, puedes agregarlo acá de una vez a un grupo que tú ya tengas creado. En este caso pues no lo vamos a hacer así. Voy a dar clic acá en el botón atrás para volver de nuevo a la interfaz. Mira cómo ya aparecen aquí los tres contactos que hemos agregado. Ahora vamos a crear un grupo de contactos con estos contactos que hemos agregado. Para crear un grupo voy a desplazar el cursor a la parte izquierda donde se muestran estas opciones. Voy a dar clic acá donde dice grupos. Miremos que aquí aparecen ya un grupo creado. Si tú tuvieras grupos creados, pues los vas a poder visualizar en esta parte. En este caso yo quiero crear un nuevo grupo, entonces voy a dar clic aquí donde dice grupo nuevo. Se muestra esta ventanita y aquí vamos a escribir el nombre que queremos darle al grupo. Entonces voy a escribir, por ejemplo, profesores. Entonces este es el nombre que yo deseo darle al grupo. Voy a darle clic acá donde dice crear grupo. Entonces ya hemos creado el grupo, pero no hay ningún contacto que pertenezca a este grupo. Entonces voy a agregar contactos a este grupo. Voy a dar clic acá en el circulito nuevamente. Se muestra esta ventana. Aquí voy a empezar entonces a agregar los contactos que ya he agregado anteriormente. Entonces voy a escribir, por ejemplo, Carlos. Aquí ya me aparece Carlos Bocanegra. Lo selecciono y mira que ya aparece en el grupo profesores. Voy a dar nuevamente acá en el signo más para agregar un nuevo contacto. Esta vez voy a agregar a Diego Lozano. Lo habíamos agregado ahora al final. Ya tenemos dos personas en este grupo. Y de esta manera ya hemos terminado de crear nuestro grupo. Ahora, que si nosotros queremos enviarle información a este grupo que hemos creado, voy a cerrar esta pestaña y desde mi correo electrónico voy a dar clic acá en el botoncito que dice redactar para enviar un correo. Acá donde dice para, ya no vamos a buscar un contacto, sino que vamos a buscar el grupo. Entonces yo ya sé que hemos creado el grupo profesores, voy a darle clic. Y mira que ya aparecen los dos contactos que hacen parte de este grupo. Aquí podríamos escribir el mensaje y de una vez el asunto. Crear este grupo nos va a dar muchísima agilidad en el manejo del correo electrónico cuando nosotros enviamos información, porque si ya tenemos creado los grupos y necesitamos enviar información a ese grupo, pues no es necesario ponernos a agregar uno por uno cada contacto, sino que simplemente con escribir el nombre del grupo ya se van a agregar todos esos contactos. Bueno, por lo pronto esto es todo lo que quería enseñarte. Si te gustó el video, dale like. Si tienes algún comentario, si tienes alguna sugerencia, puedes hacerlo allí en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal. De esta forma tú me estás apoyando para continuar con estos videos. Muchas gracias y hasta una próxima.